Hola a todos, venimos con un pequeño vídeo miscelánea de varias cosas y sobre todo algo principal que estamos muy contentos y tenemos muchísimo que agradecer hoy, ¿verdad? Muchísimo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que contar por ahí? Pues no sé por dónde empezar, porque hay tantas cosas que contar que la verdad es que no sé por dónde empezar. Ni idea. Bueno, primero vamos a dar una especie de pequeños detallitos sobre el canal, ¿no? De cositas y cambios y de cosas que vamos a hacer. Y luego hay que dar un agradecimiento muy grande a uno de nuestros seguidores del canal, que la verdad es que le tendríamos que hacer monumento y ponerlo aquí detrás. Ya veréis luego por qué. Bueno, pequeños cambios. Para empezar, los comentarios, ¿no? ¿Qué has hecho en los comentarios? Algunos habréis notado que ahora cuando ponéis un comentario no sale o tarda en salir. Eso es porque a partir de ahora vamos a moderar los comentarios. Es decir, cuando ustedes ponéis un comentario, a mí me mandan un aviso y yo lo valido o no lo valido. Por regla general voy a validar 99,9% de los comentarios, así que no tenéis que tener problemas. Sí, podéis seguir comentando normal, sí, como siempre. Pero hemos decidido hacer esto porque recientemente habíamos visto que había alguna gente, ni siquiera puedo señalar a una persona concreta porque normalmente eran cuentas que no habíamos visto nunca, a ver, que se estaban dedicando a atacar a gente que comenta en los vídeos. Incluso nosotros. Incluso nosotros, pero nosotros, mira, es nuestro canal, no, y ver, digamos, nos exponemos explico públicamente a eso. Pero, sí, pero ya de que ataquen a gente que comenta, pues no me parece bien. No me gusta que haya ese mal rollo en el canal, donde alguien por simplemente dejar su opinión en los comentarios. Ya se le echen encima se y le llamen de a todo. Otras personas. Pues así que hemos decidido proteger a esas personas y proteger, intentamos que haya buen rollo en el canal, moderando. Ese tipo de comentarios no se van a publicar. Sí, a ver. Eso sí, también aviso, yo voy a ser quien va a moderar los comentarios. Y como soy una persona humana, pues puede ser que algunas veces lo haga bien y otras veces lo haga mal. Si veis que habéis puesto algo que no se ha publicado, decís, pero ¿por qué? Si yo no he dicho nada malo. Puede ser uno de los, o que aún no lo haya visto, porque no estoy todo el tiempo pendiente de los comentarios validándolo en cuanto sale. Lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo y no tengo mucho tiempo. O dos, oye, puede ser que haya considerado erróneamente o no que ese comentario no se debe poner. Ya. Soy una persona. Básicamente. Ya. Sí, por mi parte está bien. Pues eso, que lo que explico es eso, que atacan a otras personas que comentan y vienen a atacarnos a nosotros personalmente, cosas que no me parecen de recibo. Y es que básicamente era o empezar a hacer algo para solucionar esto o incluso plantearse dejar de subir vídeos. Porque la verdad que la cosa ya se estaba saliendo demasiado de madre, ya uno se cansa de que le, ya no que le insulten, sino que le amenacen o que le acusen de robar cosas o de animaladas varias, y la verdad es que uno se harta. Y sobre todo, pues eso, que nos lo hagan a nosotros, como dice Ash, pues bueno, somos los del canal, pero es que ya empezaban a hacerlo a vosotros. Y yo lo he explicado aquí mil veces, nosotros hacemos vídeos para gente a la que le gusta juegos, le gustan los juegos, le gusta hablar de ellos y demás. Y no me parece de recibo que una persona que venga aquí a comentar tranquilamente lo que le parece un juego o lo que sea que hablamos nosotros, venga un energúmeno, un adaptado social, enfermo mental, como queréis llamarlo, y se le ponga a llamarle de todo, o a nosotros, o lo que sea. Yo tengo la teoría de que son dos o tres cuentas, multicuentas, de los mismos, y la toma con el canal. Si os fijáis siempre en los vídeos, cuando subimos un vídeo, aunque sea un vídeo de 3 horas, a los 5 minutos ya hay como 5 o 6 votos negativos. Que sí, evidentemente, no suele subir, además. Evidentemente son personas que no han podido ver el vídeo entero, porque un vídeo de 3 horas en 5 minutos no lo ves. Entonces están pendientes, se siguen al canal, nada más que para que en cuanto suba el vídeo, con varias cuentas, darle votos negativos, porque su vida es así de triste. Y yo tengo la teoría de que son los mismos que se lían a atacar y a trolear luego en los comentarios. O lo que sea, da igual. En cualquier caso, se acabó el problema, ya podéis comentar tranquilos. Y nosotros vamos a estar más a gusto, ¿no? Eso por un lado. Eso por un lado. Más cosas. Ya hemos grabado la entrevista con Han. Y se va a publicar pronto. No sé decirte exactamente qué día, pero se va a publicar pronto. Y se va a publicar una, está dividida en dos partes. Y una parte se va a publicar en el canal de Han y otra en esta. Pero, atención, van a estar publicadas las dos partes en los dos canales, solo que en diferentes tiempos. Sí. Para empezar, en la primera parte se va a publicar en primicia en el canal de Hal y la segunda parte en el nuestro. Y un tiempo después, él subirá la segunda parte y yo la primera. Para que los oyentes perdidos, es una entrevista que las preguntas las habéis hecho vosotros. Una entrevista que nos hizo Hal y las preguntas de la entrevista las hacíais vosotros. Entonces él eligió, ¿cuántas eran? ¿60 o pues, fueron? Sí, 61 al final. 61 preguntas y no las fue haciendo. En dos partes, en vídeo. Eso es. Bueno, creo que esas son las cosas más importantes. El E3. Nos habéis preguntado si vamos a hablar sobre el E3. Yo he comentado, lo he dicho directamente a la persona que nos ha preguntado, que depende de lo que diga.
sabéis que nosotros no somos un canal de juegos de actualidad. Así que sí, probablemente no, cuando ya estéis viendo este vídeo ya pasa el E3 y sí, todo. Sí, lo más probable. Así que si pasa algo de nuestros rollos habituales, hablaremos de ello. Que sacan algún juego o alguna cosa que realmente nos llame mucho la atención y queremos hablar de ello, haremos vídeo. Pero si no, no. No vamos a hacer un vídeo especial E3 comentando E3, porque creo que tampoco tenemos nada que aportar ahí especialmente interesante. Hay miles de canales y miles de revistas, miles de gente que habla sobre el E3. Y eso uno es. Más que somos nosotros, pues tampoco importa demasiado, cuando tampoco tenemos ahí, digamos, que no estamos ahí especialmente metidos en ese tema. Sí. ¿Que tocan algo que nos interesa? Pues entonces sí. Por ejemplo, como pasó el año pasado con el Resident 7. ¿Sale el remake del Resident 2 y tal o lo que sea? Pues ahí estaremos. O sacan algún juego nuevo que realmente nos flipe y nos encante. Una consola nueva, algo así. Una cosa así, hablaremos de ello. Busy, por ejemplo, no ha sido en el E3, pero han anunciado un Busy nuevo y me gustaría hablar de ello. Aunque no aquí, sí, no ahora. Pero hablaré de ello más adelante. Por ahí está el gatillo. Ese tipo de cosas. Bueno, pues esas cosas. Y ya está, los pequeños detallitos, ¿no? Esos son los pequeños detallitos. Y ahora nos vamos a los agradecimientos a uno de nuestros seguidores del canal, a Javi concretamente, que le damos un abrazo. Y la verdad que lo conocimos de una forma un poco peculiar. Porque, si, no sé, en algún vídeo último de los últimos lo he comentado, que hemos tenido mil problemas con una Play 2 Slim, bueno, con dos, de hecho, intentando conseguir una chipea y demás. Allí a Juan, al pobre Juan, en Tevía, le hemos mareado mucho. La pasada de todo, es que es una cosa rarísima, la verdad. Al final, bueno, parece que ya se ha resuelto y ya está la consola bien. Pero el último día que fui yo allí, pues me encontré a alguien que decía nuestros vídeos. Algo que no suele pasar habitual. Últimamente cada vez más, cosa sí, que siempre nos sorprende mucho. A lo mejor si alguno os habéis encontrado con nosotros personas y os ha parecido a lo mejor un poco cortado, un poco raro, es simplemente porque no nos acostumbramos a que la gente nos pare por la calle, porque no nos hacemos a la idea que alguien nos pueda conocer. Es una cosa muy rara, la verdad. Hasta que no te pasa no sabes lo que es eso de que tú vayas normal por la calle y te pare alguien que te conoce y tú no lo conoces a él. Claro, pues yo coincidí con él allí en Tevía con Juan. Pero es positivo, te alegras porque dices, anda, mira, lo que hago le gusta a la gente y después está bien. Y lo agradezco mucho, la verdad. Magnífica persona, muy majo, todo estupendo, genial. Estuvimos ahí hablando un buen rato, pasamos un buen rato con Juan. Que ir a la tienda de Juan es un peligro, de verdad. Tiene tantas cosas chulas allí que uno se acaba dejando lo que no tiene. Es tremendo. Pues bueno, el caso es que nos dijo que teníamos una cosilla. De hecho, allí mismo me dio esta cinta de VHS. Que ya enseñamos una, cuando hicimos el video de Sonic and Knuckles, enseñamos una que tengo yo ahí ya, igual, bueno. Pues ahora tenemos otra de la época, ¿eh? Por aquí está. Y me dijo pues que tenía cosillas que pues que él tenía repetidas o que ya no usaba, que las tenía por allí, que no le daba interés o qué tal, y que si quería pues que no la daba. Entonces, bueno, pues yo qué sé, yo esperaba alguna cosilla suelta, no había así dicho y tal, pero la verdad es que nos podíamos imaginar, después quedando con él, madre mía lo que trajo, ¿eh? Sí. Increíble. Tremendo, o sea, espectacular. Digo, bueno, si esto es lo que tiene repetido, él tiene que tener allí una colección tremenda, por cierto, porque es que mira, bueno, aquí por ejemplo nos lleva este pequeño taco que veis aquí, ¿eh? Estos son portadas y manuales originales de Mega CD de, creo que son 4 o 5 juegos, pero no fijaos, había más. Me suena que había más. Fijaos qué juegos. Dragon Slayer, por ejemplo, el Nova Store, y están los discos también, es decir, esto ahora mismo está desmontado, son las portadas delanteras, traseras, manuales y discos de juegos de Mega CD, pero nos falta la caja, que estamos buscando cajitas de estas dobles, por cierto, si sabéis dónde conseguirlas, aunque bueno, sabemos más o menos dónde buscarlas. Normalmente lo que hacemos es irnos a las cestas de CDs de música, y coger el Bolero Mix o cualquier cosa de estas, que son 4 discos, y son las cajas de los de Mega CD, ¿no? O sea que los iremos reconstruyendo. Pero bueno, he metido atención por aquí. Esa seña no significa roba, que hay últimamente que está con mucho cuidado. No. Si están a céntimos. Sí, pero lo digo porque como ya te acusan de robar, bueno, es decir, elefanteado y todo eso, si encima dice eso, alguien puede malinterpretar que cogen los juegos sin pagar. Sí, claro. ¿Qué va a ser tan gilipollas de robarse lo que sea y ponerse en situación de tal por como llevarse el Bolero Mix a 10 céntimos, ¿no? En fin. Pues bueno, aquí están algunos de los discos que nos ha dado. 50. Los he metido aquí guardados.
por ejemplo, está el del Dragon Slayer, aquí un Seaworth Ark, un Ground Zero Texas, que yo ni sabía que había esta PAL. Algunos más nos dio, que están por ahí los manuales. Son cosillas sueltas que él tenía, porque él decía que comentaba que nos comentaba que él tiraba las cajas en su día, se quedaba el disco aparte y tal, y tenía las cosas sueltas. Pero ya sabéis que a nosotros nos gusta reconstruir juegos, lo hemos hecho muchas veces, en plan un manual de aquí, un cartucho de allá, lo que sea, lo hemos hecho muchísimas veces. Y lo vamos a intentar hacer con estos también. Uh-huh. Mira, pues lo rehabilitamos, le damos una segunda oportunidad y mira, pues tenemos juegazos como este, aquí el Novastor. Me los he metido yo en una cajita, para que no estén por ahí dando vueltas. Y los iremos reconstruyendo progresivamente. Por ejemplo, lo he hecho ya con algunos juegos que nos ha dado de Play 1. Que nos los dio en las mismas circunstancias. O sea, era la portada trasera, la delantera, el manual y el disco. Por ejemplo, aquí tenéis un Dino Crisis. Esto sí tenía yo cajitas por ahí. Y ya está reconstruido. Ese además es el inglés. La versión UK, que yo no la tenía. Tenía el español, pues este es el UK, el inglés. Y también el 2. ¿Veis? El Dino Crisis 2, la verdad que la caja está un poco casca, pero es por las que tenía yo por ahí de repuesto y demás. Lo he reconstruido ya, he puesto nos dio los manuales y eso suelto, el disco, y ya está aquí rehabilitado el inglés también. Por ejemplo, también nos dio por aquí un Resident Evil Code Verónica de Dreamcast, inglés, que está entero también, portadas, discos, tal. Yo tengo ya el español. Y bueno, de momento lo he metido en una cajilla mía, que tenía por ahí, pero ya buscaremos una cajita de Dreamcast para él, porque es que es lo único que le falta. Lo demás está entero. Ahí está, Code Verónica, inglés. Esto imagino, pues él conseguiría ya el español. La policía. Y ya el inglés, pues, no eso. A ver. Luego nos dio dos cositas aquí muy chulas, porque también además de juego nos ha dado... Esto te lo voy a dejar que lo expliques tú, ¿qué es esto? ¿Qué son estas maquinitas? ¿Qué son estas dos maquinitas de aquí? Son maquinitas setenteras de antes de que los videojuegos fuesen videojuegos. Y están chulas. Él nos explicó que había crecido con estas cositas. Maquinitas de los años 70. Que se iluminan con un LED y tal y juegas con ellos. No son, es una mezcla entre videojuegos y juego electromecánico. Es una cosa rara. Sí, como lo aquellos primeros que hacía Sega y demás en la época. Y la verdad que esto es una pasada. O sea, estos aparatitos hoy en día, pues ya a ver cómo encuentras esto. Y es una maravilla, vamos a investigarlos y a darles uso. Y a ver qué tal, ¿no? Uh-huh. A ti que te encantan las consolas portátiles y demás. Sí, a mí está, me encanta, yo estoy flipando feliz con eso. Porque es como el tatarabuelo de las consolas portátiles. Sí, bueno, y hablando de consolas portátiles, también nos dio esta cosita de aquí. Ahí está, esa Game Boy. Una Game Boy Color que, como veis, es totalmente transparente, pero no es el modelo que salió aquí, que era más oscuro. No, el de aquí era morado transparente. Este es transparente, transparente. Estás clarita que tú que eres coleccionista de Game Boy, pues... Eso aquí en Europa no ha salido. He estado mirando en internet y no me ha quedado muy claro, pero en Europa seguro que no. No estoy dudando entre si es americana, si es australiana o si es japonesa. Porque en algunos sitios decían que era americana... Pero el caso es que aquí no salió. No, aquí no. Tiene que ser de por ahí. En algunos sitios decía que se vendió en Estados Unidos, en algunos Toys R Us. En otros decían que no, que era exclusiva de Japón. En otros decían que había salido en Australia. La por detrás no tiene texto en japonés, así que no creo que sea japonesa. Así que puede que sea australiana o estadounidense. No sabemos. Del continente americano, vamos. Pero bueno, también aquí un pequeño adaptador de cartuchos de Mega Drive. Bastante curioso, no sé, la verdad que es espectacular. Nos dio un montón de juegos de Play 2, un taco. Entre los que estaban, había joyas que yo estaba buscando muchísimo, como esto que tengo aquí, el Silphid. El Silphid de Play 2. Que por cierto, ya a él mismo se lo digo, mira, ya tenía yo cajitas de Play 2. Y este que venía en una cajita de Play de DVD normal, pues ya le he puesto una caja original suya. Mira por ahí qué color era la caja suya original. Porque las cajas de Play 2 son de distintos colores, azules o negras o demás. Y he buscado la que era de su color. Y ya está aquí, reconstruido. Y bien montadito. El Silphid de Play 2, con lo que nos gusta el de Mega CD. Pues, otros juegos de Play 2 ahí. De PC nos ha dado dos cajas de fruta llenas de juegos de PC. Hay como 30 o 40 juegos de PC, que hay algunos muy chulos. Yo diría que hay más de 30 o 40. Está el Monkey Island, el Crazy Taxi... Nada. El Iwo Jim de PC original. Estaba el Iwo Jim, que eso a ellos le ha echado una ilusión tremenda, porque a ti que te encanta Iwo Jim. Me encanta. El Iwo Jim de PC. Hay muchas cosas chulas. Pues sí. Lemmings, hay una colección de Lemmings. Los Sims, que para decir es una tontería, pero a mí me hacía ilusión tener los Sims 2 original, porque yo en su día los jugaba.
pero no era original. ¿Sabes? Las cosas que pasan. Y está ahí, me hace ilusión tenerlo. Bueno, y para que os deis cuenta de cómo son las cosas, nosotros le conocimos a él por la odisea que hemos vivido con estas Play 2 y demás Play 2 Slim. Y concretamente con una que se nos estropeó, que ya está irreparable, porque le pusieron mal el chip y a partir de eso pues luego intentamos arreglar la nuestra y bueno, ¿para qué? El caso es que acabamos perdiendo una Play 2 Slim. Y él, fíjate, sin saberlo, pues una de las cosas que nos da es una Play 2 Slim. Así, peladita, sin cable ni nada. Y además no va a venir de perlas. Uh-huh. Pues, mira tú qué bien. Cosas de la vida, ¿no? Después de tanto jaleo y tanto rollo con la Play 2, nos hacemos a este chaval. ¿No? Sí, como el... una recompensa que no sé. En cualquier caso, este hombre pues nos ha llegado como un ángel caído del cielo. Y fíjate. Y mira, me dijo amigo, no puede ser que tú, que yo he visto el vídeo tuyo de Saturn, no puede ser que tú no tengas un Panzer Dragoon. Porque tú sí lo tienes, pero yo no. Él dijo, pues bueno, vamos a poner solución a eso. Y aquí... Y me lo quiero quedar yo. Y Asmer está intentando quitármelo desde entonces. Dice, eso quiero quitártelo. Yo se lo dije. Yo digo, seguramente me lo va a querer quitar porque es japonés y ya no tiene japonés. Y tiene una portada preciosa dibujada por Moebius. Mirad qué pedazo de portada. Una maravilla. Me encanta. Mirad qué pedazo de portada. Bueno, pues no, este es mío. Me lo dio él a mí. Pero... Cuando consigamos otro Panzer Dragoon europeo para mí, entonces. Bueno, vale. El europeo ya lo tengo. ¿Te parece bien? Sí. Pues bueno, ahí ya está el Panzer Dragoon. Y no fue lo único que nos dio de Satu. También nos dio aquí el Gris Runner americano, lo veis completo y demás. Que la verdad que yo este juego no lo conocía y tiene una pinta bastante curiosa. La verdad es que me recuerda un poco a los primeros estos de Sonic Stream en 32X, ¿te acuerdas? Cuando era Project Mars. No se va a ver las fotos, pero bueno, tenéis vídeos por ahí. Más así se ve desde arriba, como una especie de pistas. Me recuerda eso al Sonic Mars, que era el origen de Sonic Stream para 32X. Vamos a probar a ver qué tal está, porque la verdad es que parece curioso. Además tiene para dos jugadores, según veo. Y luego nos dio una cosa también, que yo sinceramente llevaba muchos años detrás de esto. Ya es de esas cosas que dices, pues bueno, casi quedó imposible por conseguirlo, porque no son baratas y ya sabéis que yo prefiero buscar las cosas a un precio más aceptable, ¿no? Este juego por lo menos son, no sé cuánto estará ahora mismo, pero por lo menos 60 euros... 50 o 60 euros más luego lo que te cobren de importación. Porque es que encima no salió aquí, solo salió en América. Y este juego es un juego de Saturn al que yo le tenía muchas ganas. Ahí está, el Astal. Que yo la verdad, ya digo que le tenía muchas ganas de hace mucho tiempo. Me han hablado mil veces de él, maravilla. Lo que he visto de él me parece espectacular, es un plataforma 2D. Y es una cosa bastante dificililla de conseguir. Y me viene y me saca esto y bueno... Yo digo, yo lo voy a abrazar aquí, ¿verdad? Ya solo con esto, tremendo, ¿no? Y bueno, no es lo único. Hay más cosas, porque no podemos enseñarlo todo, porque está todo por aquí tirado. Pero aquí Ash está muy contenta especialmente con algo. Con algo que tengo aquí. Tú esto es lo que más ilusión que te hizo casi, ¿no? Hasta que vi el Panzer Dragoon. Se vieron Panzer Dragoon japonés. ¿Qué es esto? Explícalo tú. Es una Super Nintendo portátil. Uh-huh. Con cartucho. Es como una Super Boy, pero no es una Super Boy. Es chinorris. Pero mola un montón. Bueno, más que como una Super Boy, es como si fuera una DS gigante. Sí. Que funciona con cartuchos de Super Nintendo. Es que parece que la han hecho para mí. Con lo que me gusta a mí la DS. Sí. Ahí la tenéis, mira. Qué cosa más curiosa. ¿Veis? Es como si fuera una DS gigantesca. Y va con cartuchos de Super Nintendo que se meten aquí. El sueño de tu vida, ¿no? Sí, sí. Desde luego que está muy chula. Él nos dijo que la consiguió por ahí en una especie de compra en manada que hicieron en EOL, si no recuerdo mal. Uh-huh. Que la vieron por ahí, que las estaban vendiendo. Y bueno, dice que no le había dado mucho uso. Y yo sé que tú sí la vas a dar bastante caña, ¿no? Pues bueno, viene con mando, se puede poner en la tele también, la verdad, que es espectacular. Mira, si la podemos enseñar, como la encuesta la ganó Super Nintendo, la encuesta de la próxima consola que vamos a hablar de Super Nintendo, ahí podemos enseñarla y hablar de ella, más ampliadamente. Pues bueno, ya digo, ahí hay un taco de juegos de Play 2 también, con caja, algunos sueltos, por aquí había, no sé si lo tengo aquí a mano...
Aquí está. Una tarrinilla con discos sueltos, hay un Ray Racer japonés de Play, la verdad que... El Tombi mola un montón. El disco del Tombi de PlayStation, la verdad es que... Hay muchas cositas por aquí que vamos a tener que ir analizando progresivamente, jugando, probando. Y todas las pelis. Ah, y eso también. Nos dio dos lectores de HD DVD de 360, ¿verdad? Y un montonazo de películas en formato HD DVD. Pero nosotros, muchas. Que nos encantan las películas, además hay muchas que nos gustan ahí. Bueno, Naranja Mecánica, El Último Samurái. La verdad que... La Cosa, que es una de mis películas cosa también. Favoritas. Espectacular. Montonazo. ¿Cuántas películas había? ¿Como 30, 40, 30, una cosa 40, así? Un montón. No sé, un montonazo. Espectacular, ¿no? Uh-huh. Pues bueno. Y lo que decía él, que quería que hiciéramos hincapié en que la gente hiciera esto. Que no necesariamente sí. Que nos regalen a nosotros cosas. Eso es lo que nos dijo él. Él quería que dijésemos que si tienes un montón de juegos, lo que sea, en un armario, en un altillo y tal, que es una pena que se queden ahí, uh-huh. Que es mejor que se los deje a alguien que sepas que va a darle uso. Sí. No necesariamente a nosotros, sino a algún amigo, no. A alguien... A que se queden ahí cogiendo polvo. Exactamente, es decir, yo qué sé, si tenéis una Mega Drive por ahí comiendo polvo o lo que sea, y tenéis a alguien que le hace ilusión, o conocéis a alguien que le hace ilusión, pues dárselo a ellos. Digo, no necesariamente a nosotros, ¿no? Por favor. Pero es porque nos ha pillado aquí por banda. No, porque pero no, porque que así. Cualquiera. Es lo que es eso. A un vecino, un amigo, un primo, estupendo para iniciar niños en el mundo de los juegos, cualquier cosa. No, nosotros porque no solemos... Tener cosas repetidas, porque a no ser que sea tuyo y mío, porque tenemos alguno de tuyo y mío y tal. Pero bueno, cuando a veces nos queda algunas cosas que sobra esto, como algunos de estos juegos, por ejemplo, se los daremos a más gente al uh-huh. Mismo tiempo, ¿no? Juegos que ya tenemos, o a lo mejor no nos interesan tanto. Juegos que ya tenemos, sí, pues cosas así, alguno viene ahí que ya tenemos nosotros, y pues eso les iremos dando salida por ahí, es uh-huh. Decir, para que los puedan aprovechar otros, ¿no? Eso es. Pues bueno. Siempre algunas... es regalo. Pero el brazo era un japonés, no, ¿no? Mío. No, es mío. Mío. De momento es mío. No os hacéis idea de lo que me ha costado conseguir un Altered Beast de Mega Drive porque me los quitaba ella todos. Mío, todos. Y con este me parece a mí que me va a hacer lo mismo. Cuanto me vea un Panzer Dragon me lo va a quitar. Por eso no lo tengo. Pero bueno. Pues cuando busques un Opal te lo cambio. El japonés por el PAL. Venga, vale. ¿Vale? Me parece bien. Que me la da a mí porque no puede ser que yo no tenga Panzer Dragon. Vale, me parece bien. Y ahí tenemos el Astar. Y hablaremos de él y todo eso. Pues bueno, más cositas que nos hayan quedado. De lo que nos dio. ¿Se me ha olvidado algo más a mí? Ah, sí, la camiseta. No, la camiseta mola un huevo. Nos dio una camiseta de fútbol americano que tenía por allí también. Oficial, parece. De los Patriots. De los Patriots. Mola un montón. Está graciosa. ¿A ti te gusta ese tipo de ropa así, no? Sí, no sé por qué, porque no me gusta el deporte, no me gusta el fútbol americano, pero me gusta la ropa. Bueno, pero te va a estar un poquito grande, eso sí. Sí, pero es que tiene que quedar grande, esa es la cosa. Bueno, tiene pues, que quedar grande. Con eso no van a pasar frío. No soy frío. Un quarterback. No vas a pasar frío en invierno con eso. Pues bueno, que mil millones de gracias, la verdad, tremendo. Ya digo que le iremos dando salida, en serio, que algunas de las cosas van a ir a buenas causas, ¿verdad? No vamos a dar más detalles, pero esa Play 2, por ejemplo, ya tiene dueña. Alguien, como he dicho antes, los niños tienen que iniciarse con el retro. Exactamente. ¿No? Ya buscar siempre a los más peques, pues el retro es estupendo para ellos porque es más barato, más sencillito de usar, no es tan complicado. Y es más fácil aprender las cosas desde el principio. Le das un bagaje cultural al niño. Exactamente. Exactamente. Pues esas cosas, ¿no? Yo creo que ya está. Creo que sí. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Quedaremos con él más veces por ahí, por supuesto. Cuando él quiera. ¿Eh? Y iremos a ver a Juan a que nos saque más el dinero. Con las cosas allí que tiene. Es que ir a donde Juan es como ir a una tienda de chucherías. No, sí. No se puede. No se puede. En fin, se deja uno los cuartos allí. Y encima se va feliz a casa. Digo, me deja un montón de dinero aquí y me voy feliz a casa. ¿Eh? ¿En qué otro sitio podéis soltar ahí un poco dinero que tengáis y iros dando volteretas a casa? ¿Verdad? Pues ahí en la tienda de Juan, de Juanito. Pues bueno, por cierto, nos hizo una cosita Juan, aprovechando. Ah, enseñaremos. ¿Esa visita? No, no, todavía no. Ese lo enseñaremos más adelante porque si haremos un vídeo concreto, aunque sea de esos pequeñitos que subimos entre semana hablando de él. Vale. ¿Eh? Porque ese tiene su miga. Pero no, ese mismo día nos hizo también una cosilla que tengo por ahí. Muy chula. Que además ya habíamos hablado de ella y así de paso contamos otras cosas.
Pues bueno, ya está, ¿no? Creo que sí. Este pequeño vídeo de detalles y, por supuesto, de agradecimiento enorme. En serio. Que ya digo que por gente así es por la que realmente merece la pena subir los vídeos. No porque nos den cosas, sino por encontrarte a alguien que pues, disfruta con lo que hace. Que es algo que sí, eso es lo llena que, muchísimo. Eso es lo que importa. Eso es lo que iba a decir antes de que tú terminaras. Eso. Pues eso, luego soy yo la que la interrumpo a ella. Pues esas cosas, ¿no? Gente que comparte las mismas cosas que contigo y que le guste, que se ve que le ilusiona y le gusta de verdad, ¿no? Y que lo que quiere es compartirlo con los demás y extenderlo. Pues para eso, es para el tipo de persona que hacemos estos vídeos. Eso. ¿Eh? Y precisamente para eso y para mantener un buen ambiente por aquí, la gente que no entienda esas cosas y quiera meter gresca, a partir de ahora ya no los vais a ver por los comentarios dando por saco, ¿verdad? Que comenten pues todo lo que quieran, pero no más que lo voy a ver yo. Limpieza en el canal. Para que haya un buen ambiente y un buen rollo para todos. Eso. Pues nada más, ¿no? Nos vemos en siguientes vídeos. ¿Algo más que quieras tú decir a última hora? Creo que no. Si no se me olvida, luego a lo mejor en cuanto cuelgue, pues me acordaré. Pero cuelgues como no. Si fuera el teléfono. Sí. Bueno. Como si fuese el teléfono. Pues eso, que nos vemos ya en siguientes vídeos y hasta la próxima. Y muchas gracias, Javi. Hasta luego.